es el Dream Team de la narración hípica internacional. El equipo blindado de Universal Race. La transmisión más completa del hipismo internacional. Se insiste Cabo Dorado por fuera, Cabo Dorado sobre la raya en Panemón. De lunes a domingo desde las 11 de la mañana por www.universalrace.net. Es el Dream Team de la narración hípica internacional. Y galopando High Security les ganó High. Security la carrera. Cuatro cuerpos de diferencia. ¿Qué está pasando, mis amigos? Un dinosaurio en plena pista. Galopando High Security, les ganó High Security la carrera.
Sí, atención María Marín. María Marín, si eres nuevo usuario de Universal Race, ve a la página y en la esquina inferior izquierda, ahí tienes un chat. Presiona ahí y un operador estará hablando contigo tranquilamente para explicarte cómo utilizar la página sin ningún tipo de problema. Si ya tienes Universal Race, ahí tienes un chat y un operador te atiende. Sí, estamos haciendo las pruebas con la señal para tratar de que a ustedes siempre le llegue lo mejor. Recuerden que hay fallas que son de origen, pero uno busca por aquí, otro busca por allá. Los días como hoy, pues, que se pueda hacer eso, pruebas así en vivo, todo sea por mejorar la señal para todos ustedes. Así que bueno, como siempre buscando mejorar, a veces si nos salimos del aire es porque estamos haciendo conexiones, estamos buscando nuevas alternativas para que a usted le llegue la señal lo mejor posible. Está todo listo para la partida de esta competencia a través de Hípica Internacional. El Dream Team de la narración vuelve. Manuel Ortega Chacón, pega un palo, Manolín. Gracias, Jorge. Ya con los detalles de la tercera del programa, entrando el número 5, Tringel. Allá lo va a hacer Hold Me Black, el número 6. Vamos a estar listos. www.universalrace.net. Regístrate, juega, sé parte de la emoción de ganar. Partida mala para Hold Me Black. El número 6 quedó en el último lugar. Chessis Khan por la parte interior a tomar el primer puesto. Hilton Maggi lo persigue, corre en el segundo, anda un cuerpo. En el tercero, Coltinator. En el cuarto, por la parte exterior, Megan Moon. Seguidamente, Tringel. Y anda el número 6, Hold Me Black. En el último lugar, allá se mancó el número 3. El 3. Está dominando la situación Yehid Khan. Yehid Khan adelante con ventaja de dos cuerpos. En el primer puesto, en el segundo, Coltinator, el favorito. Van en 21.89. Luego Megamoon ataca para el tercer puesto. Coltinator en busca de la punta. Cuando giran la última curva, entran en la recta final. Coltinator por fuera en 44.98 contra Yehid Khan. Yehid Khan se defiende en la punta. Coltinator por la parte exterior de la cancha. Coltinator contra Yehid Khan, el número 2. Van a los 100 metros finales. Coltinator por la parte exterior. Yehid Khan duro en la punta en 56.80. Yehid Khan se defiende. Coltinator para el segundo. Ganó el 2, Yehid Khan. Segundo, Coltinator. Luego el Megamoon, Tringel en el cuarto lugar. Pudo contener la arremetida este Yehid Khan, mis amigos, de Coltinator, que se acercó bastante, asustó bastante este Coltinator. En parciales de 21.89, 44.98, 56.80 y 1 minuto, 9 segundos, 29 centésimas, los 1.200 metros. Paga $12 por ganador, favorito era Coltinator, el uno que no pudo. Parecía que pasaba, pero no. La victoria para el 2, tiempo, minuto 9 segundos, 29 centésimas para los 1.200 metros. La pizarra es de www.universalrace.net. Regístrate y juega, sé parte de la emoción de ganar. Universal Race. Cuatro cuerpos de diferencia. ¿Qué está pasando, mis amigos? Un dinosaurio en plena pista. Galopando High Security, les ganó High Security la carrera. Cuatro cuerpos de diferencia. ¿Qué está pasando, mis amigos? Un dinosaurio en plena pista.
bajaban ya en la carrera Major Bandicay. El equipo.